Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van con sus jardines? Yo muy bien, gracias a Dios. Estoy por aquí en mi jardín observando mis plantas porque voy a empezar a organizar esta mesa de suculentas. Mire dónde estoy, en mi mesa de suculentas. Voy a empezar a organizar, a desmalezar, voy a hacer algunos trasplantes. Y bueno, el trabajo se puso pesado. Y estaba viendo que a este cactus le están saliendo unos hijitos. Miren. Le están saliendo unos hijitos allí. Este lo decapité. Este cactus es de mi hermano. Y mi mamá lo puso en donde le caía la gotera de la lluvia y lo pudrió. Entonces yo lo decapité. Ay, aquí. Por aquí. Miren, esta era la parte de arriba del cactus y al decapitarlo, esta era la parte de abajo que estaba podrida, toda esta. Y esta era la de arriba, ¿no? Entonces lo decapité, este lo puse a enraizar y este, pues mira, después de hacer el tratamiento y de dejarlo que se curara, lo sembré y me está dando allí hijitos. Qué bonitos. Muy lindo, ¿cierto? Pero bueno, eso no era lo que les quería contar hoy. Les quiero contar que me está pasando algo muy maravilloso. Y por fin, por fin, por fin, por fin. Miren, 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 miren. Tengo dos suculentas de colección. Quisiera gritar de la emoción. Ay, espérenme, yo acomodo aquí la cámara. Sé cómo les parece que el trípode se me dañó y estoy improvisando un trípode en un tarro. Les voy a mostrar. Mire, ahí se alcanza a ver un pedacito. Es un tarrito. Entonces ahí metí la base del trípode para poderlo parar y poder grabarles y mostrarles esta belleza. Mire, tengo dos suculentas de colección. Hermosas. No se imaginan lo feliz que me hace esto. Porque yo tengo muchas suculentas, pero la verdad, yo no invierto dinero en plantas costosas. No, no se puede. Hay otras prioridades, ¿cierto? Pero digamos, si en un momento determinado yo quiero una planta y pues quiero darme el gustico, ¿por qué no hacerlo? La verdad venía esperando esto hace mucho tiempo porque, como les digo, yo no invierto dinero en plantas costosas. Si me las regalan, pues bienvenidas. Pero invertir en plantas que me cuesten demasiado, no. No tengo en este momento esa capacidad. Y venía buscándolas desde hace tiempo, averiguando por internet, en viveros, en personas cultivan y las venden. Y no, carísimas, carísimas. Especialmente esta. Esta era la que más quería. Porque me encanta esas carúnculas que hace. Y entonces yo quería ahorrar para comprarlas y pedirlas por internet. De verdad salían costositas y bueno, lo pensé, no voy a decir que no, lo consideré. A veces llegan oportunidades, llegan bendiciones, llega dinerito. Entonces yo dije, ¿por qué no darme ese gusto? Pero no, la verdad no. No estoy como en esa condición ahora de invertirle dinero tanto a una planta, porque digamos, esas plantas siempre salen costosas. En pesos colombianos, voy a hablarles en pesos colombianos, usted hará la conversión en sus pesos o en su moneda, en pesos colombianos. Por eso es, por ejemplo, esta me salía casi en unos 50 mil pesos. Para mí es mucho, mucho invertirle a una planta. Y esta me salía en 70 mil pesos. O sea que entre las dos eran 120 mil pesos. Y yo dije, no, 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 no estoy dispuesta, digamos, a pagar eso porque no tengo los recursos. Cuando esté monetizando en YouTube, cuando esté ganando, pues, teniendo ingresos y que pueda de pronto decir, voy a invertir en el canal. Y la inversión de un canal, por ejemplo, si es de plantas, pues es en plantas, es en artículos de planta, de jardín, perdón. Pero entonces, ahora no tenía esa posibilidad. Pues, ¿cómo les parece que me fui con mi esposo ayer
hacer unas diligencias y de esas cosas que pasan. Yo creo que hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Y entonces yo me iba con mi esposo y teníamos que entrar a un centro comercial. Y mi esposo se distrajo un momento y se metió por una vía que no era, es decir, teníamos que tomar el carril de la derecha y él se metió el carril de la izquierda. Estaba hidratándome, ¡ay! Estaba tomando agua por acá, agüita fría. Entonces, él toma el carril que no era y nos llevó a un puente elevado que da a una autopista saliendo de la ciudad. Y entonces nos tocaba hacer un retorno muy largo para poder nuevamente tomar la ruta hacia donde íbamos. Entonces yo me acordé que alguna vez yo quería ir a ese vivero, porque allí traen plantas muy bonitas, plantas raritas, que alguna vez un youtuber de aquí del Valle también publicó algo de ese video y vi que tenían ese tipo de plantas. Entonces me fui. Story time. Entonces yo dije, ve, pues estamos por aquí, estamos en la ruta. Y le dije a mi esposo, amor, arrimamos al vivero, un vivero que quiero conocer. Entonces me dijo, ay, pero es que nos toca hacer mucho retorno. Y le dije, no, estamos en la misma ruta, vamos. Y entonces Google me llevó. Llegamos a ese vivero y como es que cuando entro tenían una mesa, no pude grabar en ese momento porque mi celular estaba, lo dejé dentro del carro, pero cuando lo primero que yo veo es una mesa con suculentas hermosísimas. Dios mío, yo casi me quedé como gallina sin cabeza. Yo casi me enloquezco. Yo dije, qué belleza, qué cosas tan hermosas. Y cuando miro así haciendo un escaneo y cuando me encuentro a esta señorita, qué preciosa. Me la encuentro y yo, ay, qué lindo, pero no me atreví a preguntar los precios. Y luego vi esta y vi otras suculentas de colección y yo dije, no, pues no me atrevo a preguntar los precios porque imposible. Íbamos también a averiguar un sustrato porque voy a empezar un proyecto de huerta nuevamente, entonces aprovechamos eso. Y cómo es que yo pregunto, le digo al joven, ay, tan lindas estas suculentas, ¿cuánto cuesta? Cuando me va diciendo, esas son económicas, y yo económicas, ¿cuánto me irá a decir? Mire, les voy a mostrar que no les estoy mintiendo. Me dijo 10 mil pesos. ¿Yo qué? 10 mil pesos colombianos. 10 mil pesos. Y yo como que, no, me la llevo. 10 mil pesos son asequibles, es lo que vale normalmente una planta y es lo que yo le invierto en promedio a una planta. 8 mil, 10 mil pesos. Y yo, no. Y entonces, eso fue. Me la traje. La compré y esa también está al mismo precio. Todas tenían el mismo precio. Bueno, esa no trae etiqueta, pero estaban al mismo precio. Miren. Ay, no, les cuento que quedé. Yo dije, no, me la llevo, me la llevo. Las estaba buscando. A veces las cosas pasan así. Lo que uno desea, a veces uno lo busca y no se le da, pero llega el momento en que Dios tiene dispuesto todo y ese era el día en que Dios tenía dispuesto para que yo tuviera estas dos suculentas. Entonces, son de las más comunes, digamos, en las suculentas de colección, pero para mí son hermosas y poderlas tener y a ese precio, o sea, es algo increíble, es algo increíble. Entonces, ahí les cuento pues esta historia y la próxima vez que vaya a este vivero voy a tratar de grabarles algo porque de verdad hay cosas muy lindas y hay plantas exóticas, esas plantas de colección, anturios, de colección, una cantidad de plantas hermosas y a muy buen precio. De verdad que me quedé sorprendida. No es un vivero muy grande, pero tiene unos precios muy asequibles. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es trasplantarlas y para eso compré unas materitas de barro y también allá en ese vivero mi esposo pues generosamente me regaló otra planta
que no la iba a comprar, o sea, no estaba dentro de mi presupuesto porque no tenía más dinero. Compré estas dos, fueron 20 mil pesos colombianos y compré esta, a ver, les muestro, esta begonia, mire lo linda, mire lo hermosa. También estaba a un buen precio, 8 mil pesos colombianos, que me pareció muy, muy económica también. Lo máximo que yo he pagado por una begonia, y es porque pues he tenido y de hecho pues me la llevo, han sido 15 mil pesos. Pero esta me costó 8 mil pesos. ¿Qué les parece? Muy hermosa. No, yo encantada. Me quería traer todo ese vivero, pero no, no hay, no había, no había, no había. Pero bueno, mire, lindísima. Entonces, esto fue lo que compré ayer, lo que traje de allá, y con la promesa de volver y traer nuevas plantitas. Entonces, vamos a trasplantarlas. Ustedes me van a acompañar. Yo compré estas maceticas, ah, se las iba a mostrar. Estas maceticas, que también pues, son muy económicas, son de barro, valen 6 mil pesitos, porque quiero hacer este trasplante de suculentas y comprar de estas maceticas. Quiero ir reponiendo de a una suculenta, entonces sembrar las maceticas de barro. Y vamos a hacer esto, entonces acompáñenme y bueno, espero que les haya gustado esa historia tan espectacular. Mis dos primeras suculentas de colección y van a quedar perfectas allí en esta macetica. Aquí ya preparé la macetica con el sustrato normal, el sustrato que yo uso aquí para mis plantas. A diferencia de que a esta le agrego un poquito de turba de coco y también le voy a agregar tierra de diatomeas. Esta tierrita de diatomeas, un poquito, se la mezclo ahí con el sustrato. Y bueno, ya al trasplantarla, ya va tomando allí su consistencia. Luego ya le agrego otro poquito. Esta tierra de diatomeas la mezclo en el sustrato. Es mucho mejor agregarla directamente en el sustrato, así queda uniforme en toda la maceta. La primera que voy a trasplantar es esta, no sé si se pronuncia así, raindrops o raindrops, pero su nombre común es gotas de lluvia, porque mire, si ustedes observan en sus hojitas, tiene estas formaciones como protuberancias, eso se conoce como carúnculas, que se asemejan como a las gotas de la lluvia. Eso me contó Google. Entonces, por eso se llama así, es una echeveria o echeveria, es hermosa. Aquí tiene sus hojitas hacia abajo porque está deshidratada. Entonces vamos a removerle el sustrato. Esta es una suculenta de buena iluminación. Mire cómo está su sustrato. Se lo voy a aflojar todo porque no es sino raíces. Les cuento que esto no tiene sino raíces. Esta es una suculenta de sol directo, pero sol de la mañana. Ella no resiste el sol fuerte, digamos del mediodía, no. El sol de la mañana y el resto del día muy buena iluminación. Es lo que ella requiere para estar bien, bien hermosa, bien linda. Porque recuerde que las suculentas son pruinosas. O sea, esa capita blanquita que se le ve. Ahora en la otra suculenta les voy a mostrar bien. Esa capita blanca es su pruina. Y esa pruina las protege del sol. Entonces, por eso cuando uno manipula las suculentas, lo ideal es hacerlo desde su tallo, o sea, desde aquí. No tomarla desde la base de las hojitas porque puede alterar esa pruina. Y al alterar la pruina, los rayos del sol, cuando la golpean, cuando llegan a ella, la vuelven muy, la estresan. Y empiezan a quemarse. Y pues no queremos eso en nuestras suculentas. No sé, eso traía esto, no sé qué será. Algún tubérculo de una planta. Parece trébol.
Bueno, sus raíces están sanas, no les veo nemato, no les veo plaga. La veo bien sus raíces. Entonces, vamos a hacer ese trasplante. Sí voy a cortar un poquito de raíz, eso sí voy a hacer. Ay, no les he mostrado otra cosa. Espérenme aquí, no se me vayan, les muestro. Volví. Mire, yo soy como gallina culeca, como gallina estrenando pollo. Mire la tijera que me regalaron. Ah, hermosa. Estas las venden en el Dollar City. Pero muy linda. Entonces es para podas. Pero la voy a usar para cortarle un poquito la raíz a esta planta. Ay, por ahí solo una lagartija. Bueno, le quito un poco de la raíz y vamos a sembrarla. Para sembrarla yo no la tomo de las hojas, sino que la tomo del tallo. Así. Ay, eso va a quedar hermoso aquí. Cuando nosotros tenemos suculentas en nuestra casa, tenemos que fijarnos bien en la ubicación. ¿Dónde las vamos a ubicar? Porque al ubicarlas en un lugar donde les dé mucho sol o sol todo el día, ellas se van a estresar. A algunas les gusta y les favorece, pero otras se resienten mucho. Se queman sus hojitas, se ponen amarillosas y pues no es agradable. Entonces, lo que uno debe hacer es tener en cuenta la iluminación. A mí me está pasando aquí en mi jardín que el sol cambia de posición. Entonces, al cambiar de posición, sucede que ellas, las suculentas o las plantas van buscando la iluminación, la luz del sol. Y yo les voy a mostrar ahora cómo algunas de mis plantas se están también volteando, buscando la iluminación. Y constar de que aquí en esta mesa donde estoy trasplantando y donde tengo la mayoría de suculentas y cactus, les da muy buen sol. Mire cómo se ve hermosa. Preciosa. Entonces ellas van buscando, como les decía, la iluminación. Y mire, por ejemplo aquí estas suculentas, yo estoy de frente. Y por ejemplo, a ver, yo estoy aquí de frente a la mesa, el sol pega hacia mi espalda, ¿cierto? Entonces yo ubiqué así la mesa, pero si ustedes observan, yo los acomodo un poquito. Esta suculenta empezó a girarse, mire. Ella empezó a girarse y debería estar mirando hacia donde yo estoy, ¿no? Se empezó a girar porque está buscando el sol. Y eso ha pasado con otras. Mire, por ejemplo, esta también. Esta también se empezó a girar. Y así otras, bueno, por la incomodidad del trípode no les puedo mostrar, pero otras suculentas han hecho lo mismo. Entonces, sí o sí, toca buscarles un lugar donde ellas reciban el sol de la mañana, que les dé directo, y buscarles también que en la tarde o el sol de la tarde o el mediodía sea menos agresivo para ellas, porque si no se queman sus hojitas. ¿Qué tal quedó? Hermosa, ¿cierto? Ay, preciosa. Vamos con la otra. Bueno, continuamos con esta. Esta se llama Cris, pues, no sé si se llama así, pero es lo que Google me contó. La Crispit Beauty. Crispit Beauty. Crispy me imagino que es por crespa, beauty por hermosa, una crespa hermosa. Me lo estoy imaginando, no sé si esa es la traducción, pero mire lo linda. Es una suculenta crespa porque sus hojas traen esa ondulación, como esos crespitos, como ese rizado en sus hojitas hermoso. Y es una belleza. Mire lo que yo les hablaba de la pruina. Si ustedes observan, ella tiene estas, mire, estas
bordecitos de su hoja que se le ha manipulado, entonces se le ha quitado la pruina. La pruina es ese polvito blanco que le da ese color como azul, como blanco intenso, azul intenso, bien hermoso. Esa es la pruina. Entonces hay que tener cuidado al manipularlas. Yo tengo otra, mire, esta por ejemplo, también tiene pruina. Mire, mire que son como parecidas el color. Entonces esta yo no la toco y su pruina está casi intacta. Entonces eso es lo que quería compartirles de las suculentas con pruina. Pero es hermosa. Vamos a hacerle lo mismo. A quitarle su tierrita. También está deshidratado su pancito, su tierrita, su sustrato. Vamos a retirarlo. Y de una vez aprovecho para hacerle mantenimiento, quitarle todas esas hojitas secas, todo esto que afea la planta y produce también hongos o la cochinilla que le gusta vivir en esos ambientes de pudrición. Vamos a retirarla y vamos a trasplantarla. Lo mismo que hago que hice con la otra, a ver si pueden ver un poquito aquí. Le estoy quitando todo este pancito, todo este sustrato y de una vez le voy removiendo raíces, quitándole raíces muertas. Mire, cuando uno le manipula la pruina, cómo se pone. Entonces eso es lo que no quiero hacer, quitarle su pruina. Ay, por aquí veo, ah no, es una, pensé que era un hijito, es una hoja seca. Ahí le voy quitando todo eso, y dejándola lista para sembrarla en su nueva macetica, en su nuevo sustrato. Bella. Y nuevamente pues la tomo de su base, de su tallito, y vamos agregando la tierrita para que ella se vaya sosteniendo allí. Les cuento que está haciendo un calor, son las 4 de la tarde aquí y estoy sudando que no se imaginan. El calor es impresionante. Las noticias estaban diciendo que mucha gente está teniendo choques de calor y se están desmayando en la calle. Mire, esta pruina, cuando pues al manipularla ella se toca y se va quitando, ya no se recupera. La pruina no se recupera. Y resulta que al no recuperarse, pues la planta, la hojita va quedando desprotegida del sol. Entonces lo que toca hacer es dejarla en un lugar con muy buena iluminación, pero no sol directo. Y la pruina no se restaura, pero las hojitas que van saliendo de su centro, ellas van saliendo con pruina nueva, entonces esas son las que se van renovando. Pero ya las que hemos tocado y que le hemos quitado la pruina, no se regenera. ¿Qué tal cómo quedó? Preciosa. Qué bella, ¿cierto? Lindísimas. Ya les muestro cómo quedaron las dos. Miren, así quedaron estas hermosas, preciosas, lindas, encantadoras niñas. Ya no me caben en la en la mesa, en el espacio que tengo en la mesa, pero lindas, ¿cierto? Mire cómo quedaron de bellas. Ya aquí las dejo en este lugar porque aquí me les da todo el sol de la mañana y las dejo para que ellas se recuperen, se desestresen, absorban nutrientes de la raíz. Lo que voy a hacer ahora sí es regar, porque venían muy deshidratadas. Voy a regar un poquito, no voy a mojar todo el sustrato, pero sí como para que tengan un poquito de hidratación. Pero mire qué lindas quedaron, hermosas, quedaron hermosas, ¿cierto? Quedaron preciosas. Estoy feliz, allí se van a poner más lindas, más hermosas y sé que les va a ir muy bien, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esta bienvenida, llamémoslo así, bienvenida a mi jardín en casa, estas nuevas suculentas, las primeras de muchas tal vez, esperemos que haya provisión para seguir comprando, pero no nos desesperemos, vamos con calma, pero bueno,
Estoy muy contenta de verdad poder adquirir estas dos suculentas, porque cuando uno es apasionado por el jardín y ama sus plantas, pues uno quiere tener las mejores, ¿cierto? Las más bonitas. No importa que sean plantas comunes, pero después de que estén bien cuidadas, todo está bien, todo es perfecto. No olviden suscribirse nuevamente, darle me gusta a este video si te gustó, compartirlo y sobre todo motivarte a que también tú cuides tu jardín y tus hermosas plantas. Bueno, les mando un abracito, cuídense mucho, Dios me los bendiga.